Hola. Sí, soy la mujer. Sí, entiendo. A ver, aguárdeme. Jorge. Teléfono. ¿Quién es? Toma. Hola. Sí, soy yo. Gracias por avisar. Hola. Sí, soy yo. Jorge, buenos días, soy el escribano Leopoldo Anchorena. Lamento mucho lo sucedido con su abuela. Mi más sentido pésame, por favor. ¿Tiene 5 minutos para hablar conmigo? Sí. Bueno, me acompaña, por favor. Si le parece, podemos seguir hablando en mi estudio mañana. Sí, me parece bien. Combinamos luego el horario por teléfono y seguimos hablando. Que tenga un buen día. Un gusto. Buenas. Hermanito. David. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy el escribano Leopoldo Anchorena. Ah, bueno, sí, muchas Encantado. Gracias. Encantado. Y lamento mucho lo de su abuela. Sí, está bien, está bien. Sería muy útil hablar con usted. No sé si usted puede venir mañana a mi estudio. Bueno, Combinamos sí. luego el horario por teléfono. Sí, yo creo que debería hablar con usted, sí, está bien. Bueno. Mañana, ok. Bueno, muchas gracias. Adiós, señor. Bueno. Ah, Jorge, adelante por favor. Gracias por haber venido. Tome asiento por favor. Para esto sí venís temprano, ¿no? Bueno, vine. Bueno, les agradezco a los dos que hayan venido hoy a mi estudio. Como ustedes saben, yo soy el escribano Leopoldo Anchorena y llevo adelante la sucesión de la abuela Rosa. Aquí tengo el testamento de ella y una carta que ella les escribió a cada uno antes de fallecer.
Bueno, pero vayamos al grano, Leopoldo. ¿Qué dice? Básicamente, ella les dejó a ustedes dos sus dos propiedades y $500,000. Con una condición. Que se tienen que poner de acuerdo en la repartición. Si esto no ocurre antes de las 72 horas, a partir de este preciso momento, yo voy a tener la plena potestad de decidir sobre sus bienes. Me estás jodiendo, ¿no? Fue la voluntad de la abuela. 50-50, Jorge. Cerramos ahí y listo. Vos no me tenés que ver más, yo no te veo más. Y cada uno sigue su vida como si nada. ¿Pero qué te pensás que es esto? Desaparecés 10 años, después veniste, querés llevar la plata. ¿Eh? ¿Dónde estabas cuando mamá murió? Y ni hablar en el hospital. Muchachos, tranquilícense, por favor. Jorge, toma asiento. Esto es muy simple. O ustedes se ponen de acuerdo, o no ven ni un centavo. Fue la última voluntad de la señora Rosa. Y es la última voluntad de la abuelita, hermanito. Es un imbécil. Todo mal. Se siente con derecho a reclamar algo. No le corresponde nada. El que cuidó a mamá fui yo y a la abuela también. Tranquilo. Jorge, te escribo por tu nombre porque quiero que olvides tu parentesco conmigo y que pienses en el que hay con David. Es tu hermano, tanto de sangre como de corazón. No podés haber olvidado tu infancia. Es por eso que mi testamento tiene una condición especial, nieto mío. Mire, luego de varias revisiones con el departamento de riesgo, tomamos la decisión de, lamentablemente, de rechazarle el crédito. Pero, ¿cómo que no me van a dar el crédito? Yo hace 15 años que soy cliente. Trabajo con este banco, con ustedes. Nunca ha pasado así. ¿Cómo no me van a dar el crédito? La verdad lo entiendo, pero lamentablemente su situación actual no es la mejor. Y esto ha pasado por no haber pagado a tiempo créditos anteriores. No pueden hacer esto. Yo en este momento estoy saliendo de unos inconvenientes y
las cuales, bueno, sabremos unas deudas. Pero, no sé, usted me entiende. Lo entiendo, pero por decirlo sincero, el banco no le presta dinero a personas que no tienen nada con qué avalarlo. No tiene propiedades, no tiene ahorros. En este momento lo que yo creo mejor que usted puede llegar a hacer es solucionar sus deudas y una vez que ya hace eso, ya puede volver y lo trataremos de ayudar, pero con deudas el banco no puede proceder. Pero es absurdo. Yo necesito dinero y me está diciendo que venga cuando tenga dinero. No sé qué quiere que haga. Lo mande a robar. ¿Quiere que vaya preso? Lo siento, pero el banco no va a arriesgar el ahorro de sus clientes. Lo lamento. Hola Jorge, ¿cómo estás? Estuve pensando y creo que tenés razón. Deberíamos dejar la diferencia de lado, como lo que hizo la abuela, seguro. Yo sé que me borré todos estos años. Me gustaría que hagamos las cosas bien, como corresponde. Me gustaría que vayas a cenar. Así charlamos y arreglamos las cosas. Después te paso la dirección por mensaje. Te espero. Jorge. ¿Viniste? ¿Vas a venir? ¿Cómo andás? Por acá, sí. ¿Pasa? ¿Ven a pasar? ¿Por ti cómo? Gracias. Puse a hacer unos ñoquis ahí. Riquísimo. ¿Como los de la abuela? Sí. ¿Te acordás? ¿Te acordás el lío que hacíamos, no? Con la masa. Sí, la verdad es que nos dejaba hacer de todo. Una santa. Pero bueno. Ya no está más. Y bueno, el único recuerdo que nos queda de ella es lo que nos dejó. ¿Tomás vino? Sí, gracias. Este, no sabés. ¿Sentiste cómodo? Yo voy preparando. Thank you.
ayuda? No. Hoy sos mi invitado. No hace falta. ¿Y a todo esto? ¿Qué fue de tu vida tanto tiempo? ¿Te casaste? Sí, me casé. Ah, no te conté. Estamos esperando a nuestro primer hijo. Ah, pero ¿cómo? ¿Vas a ser papá? Sí. Mi esposa está embarazada de 6 meses. Y bueno, la verdad que este dinero nos vendría bien. Porque bueno, yo me gasté todos mis ahorros porque vos te fuiste. Desapareciste. Te olvidaste de nosotros, digamos. Bueno. Y bueno, y además cuando mamá estuvo enferma ni apareciste, bueno. Bueno, ¿es así o no? Nada, tampoco. ¿Cómo que no? No es así. ¿Dónde carajo estuviste todo este tiempo? No, ¿dónde te metiste? No. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No, estoy un poco mareado. ¿Qué me diste? No cambias más, David. Son la misma basura de siempre. Sí, que cambié, Jorge, sí cambié. Ahora tengo más fortuna que antes, ¿sabes? ¿De verdad te pensás que te ibas a quedar con toda esa plata? ¿Vos? ¿Para qué querés tanta plata? ¿Vos no sabés lo que es tener plata, en serio? ¿Vos? ¿Para qué querés plata? ¿Nunca conociste tanta plata junta, gordo? Escuchame, ¿vos sabés por qué? Porque vos sos un mediocre y tu hijo va a ser un mediocre igual que vos. ¡Entendelo! ¡No jodas más! ¡No! Bad. Bad.